En ese torneo, mucho más corto de lo normal, debido a su cercanía con la Copa del Mundo de Qatar 2022, era difícil pronosticar cuál de los 18 equipos podría levantar el brillante trofeo. Pero si en el último año la Liga MX ha conocido una escuadra estable, efectiva y espectacular, con el balón en los pies, es esa que representa a la capital del estado de Hidalgo, sin rival en la gran final, a todo galope, con furia goleadora, juventud mexicana en esplendor, extranjeros verdaderamente cumplidores y una dirección técnica envidiable, los Tuzos del Pachuca han ganado su séptimo título de liga en el fútbol mexicano. Esta nueva estrella no solo sirve para que uno de los equipos más antiguos de este país engrose sus ya de por sí repletas vitrinas, sino que también reabre y reinicia el eterno debate entre los aficionados y medios de comunicación. ¿Existen equipos grandes en este país? De ser así, ¿cuáles son? ¿Y qué factores se necesitan para alcanzar esa arrugada etiqueta? Y es que con su heptacampeonato, el Pachuca ha igualado a Tigres y a Pumas, ambos sumidos en dicha discusión. Sea como fuere, el nuevo campeón del balompié azteca vive en la ciudad de los vientos, y el Te Juro Que Te Amo nunca había sonado con tanta fuerza y pasión. El Club de Fútbol Pachuca se asume como la cuna del fútbol mexicano, aunque sus orígenes son algo brumosos y varios historiadores han puesto en tela de juicio los documentos con los que los Tuzos claman ser los primeros en practicar el deporte organizado. Claramente en esta pieza no podremos ahondar en ello, pero lo que sí podemos asegurar es que varias décadas antes del profesionalismo, el equipo de Hidalgo consiguió sus primeros 3 títulos. Lo hicieron jugando en la Liga Mexicana de Football Amateur Association en las temporadas 1904-1905, 1917-18 y 1919-20. Debido a los problemas que dejó en su camino la Revolución Mexicana, el Pachuca se disolvió y retornó a la vida hasta 1950, como uno de los 7 equipos fundadores de la segunda división, ahora sí profesional. Extrañamente, ese combinado solo duró 2 años y reaparecieron hasta 1960. Tardaron poco más de un lustro en conseguir el ascenso a primera, pero muchísimo más en lograr consolidarse como un cuadro importante que dejara de ascender y descender, como lo hicieron en 1973 y 1992, para luego soñar con competir por los trofeos. Parecía que en 1996 se podían aferrar al sueño, pero a pesar de tener un equipo importante, cayeron por última vez al circuito de plata. Fue hasta 1998 que retornaron para nunca más marcharse, y a partir de ahí los éxitos se acumularon uno tras otro. Sus títulos de liga se contabilizan así: invierno 1999, venciendo a Cruz Azul con gol de oro de Alejandro Glaría; invierno 2001, comiéndose la casa de los Tigres por primera vez; hazaña repetida en la apertura 2003, cuando otra vez el Universitario atestiguó su coronación. La cuarta estrella llegó en el Clausura 2006, con una de las finales más aburridas de toda la historia. Pero un año después, en el Clausura 2007, salvaron el estilo, quitándole a Cuauhtémoc Blanco su última oportunidad de campeonar con el América. 10 largos años tuvieron que transcurrir para que uno de los mejores equipos 2000eros volviera a levantar el trofeo de liga. Ocurrió en el Clausura 2016, de la mano de una generación de jóvenes de oro: Jorge Hernández, Eric Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, Irving Lozano y Víctor "El Pocho" Guzmán, que se juntaron para reconquistar Monterrey, aunque ahora en la otra trinchera. En todo este proceso, el Pachuca no se quedó conforme con crecer su palmarés a nivel local, sino que se pusieron a trabajar fuertemente en el plano internacional. Conquistaron la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2002, 2006, 2008, 2010 y 2017, además de convertirse en el único club de todo el planeta Tierra en ganar un trofeo de otra confederación: la fantástica Copa Sudamericana del año 2006. Por supuesto que tenemos un episodio dedicado exclusivamente a esa gesta, que te voy a dejar en la descripción. No obstante, los frutos que la cantera consiguió a continuación no estuvieron a la altura de su espectacular Universidad del Fútbol, una de las instituciones deportivas más importantes de Latinoamérica. Después del título de liga en el Clausura 2016, el Necaxa los eliminó en cuartos de final de la apertura, y luego se sucedieron 2 años sin ver a los Tuzos en la liguilla. Volvieron para el Clausura 2019, pero los Tigres los despacharon en las primeras de cambio. El Apertura 2019 no los dio en la disputa por el máximo triunfo, y el Clausura 2020 fue el que se suspendió por la pandemia. El entrenador que les dirigió en los 2 torneos guardianes, el 2020 y el 2021, fue el casi desconocido Paulo Pezzolano. En el primero lograron superar el repechaje, pero los Pumas los echaron en cuartos, y en el segundo dejaron fuera a las Chivas y al América en una serie espectacular.
pero no tuvieron nada que hacer contra Cruz Azul, que llegó a la final y le ganó a Santos su primer título en casi 24 años. El director técnico que dirigía a los subcampeones era el uruguayo Guillermo Almada, que como futbolista tuvo una carrera bastante larga en su país, Chile, Colombia y hasta Guatemala. Ganó 2 campeonatos uruguayos con el Defensor en 1987 y 1991. Ya desde el banquillo consiguió el trofeo del torneo preparación 2012, dirigiendo al River Plate del Uruguay, además de ser nombrado el mejor entrenador de ese año y del 2015. A continuación se trasladó a Ecuador, en donde fue el responsable del 15º título del Barcelona de Guayaquil, uno de los clubes más importantes de esa nación. Ganó también el premio al mejor entrenador del año, y en 2017 la revista 442 lo colocó en el puesto 45 de la lista de mejores directores técnicos del mundo. Ahí nomás. Fue en 2019 que Santos Laguna, a nombre del fútbol mexicano, tocó su puerta. En su primer torneo corto llevó a los guerreros al liderato general, pero Monterrey los acabó en cuartos de final. El siguiente fue el pandémico, pero en el Guardianes 2021 le alcanzó para acceder al juego por el título. Ese que ya te contaba, perdió contra la máquina. Su última chance fue en el Apertura 2021, pero un golazo del Titán Salcedo los echó en los últimos minutos de los cuartos. Al otro día fue despedido. Todo indicaba que podría ser el elegido para sustituir al maestro Oscar Washington Tavares en la dirección técnica del Uruguay, pues el veterano se retiraba en medio de una eliminatoria turbulenta para la Celeste. Sin embargo, fue Diego Alonso el que ganó esa carrera, entregando un gran trabajo y calificando al Mundial. El 2 de diciembre de 2021 se anunció que el Pachuca se cede los servicios de Guillermo Almada por un año, con una posible renovación a partir de los resultados. Y vaya que los tendría. El Clausura 2022 fue el de su estreno, en donde demostró las mismas armas que lo hicieron destacarse en Santos. Un estilo de juego fugaz, dinámico, espectacular por momentos, compacto cuando se requiere y demoledor en la ofensiva. Lo hizo de la mano de un conjunto de jóvenes mexicanos absolutamente prometedores y unos pocos extranjeros con calidad de sobra, probada y comprobada, que aportaron lo que todos los foráneos deberían hacer en nuestro fútbol. Kevin Álvarez, Eric Sánchez, Víctor Guzmán, Luis Chávez, Óscar Ustari, Gustavo Cabral, Avilés Hurtado, Romario Ibarra y Nico Ibáñez fueron los pilares del proyecto de Almada, que arrasó durante todo el torneo regular y se adueñó de la primera posición de la tabla. En cuartos de final batalló con el Atlético San Luis, pero finalmente los eliminaron. Las semifinales fueron un bailongo sobre su cliente favorito, el América. Tristemente para su fanaticada, la final la perdieron, Almada por segunda vez consecutiva, pero ahora contra el Atlas. Y luego de todo este imprescindible contexto, arribamos a la Apertura 2022. Guillermo Almada solo descartó a nombres como Jesús Trinidad, Fernando Navarro, Jairo Moreno, que por cierto se fue a media liguilla porque tenía una pésima relación con su entrenador, y Daniel Aceves, que fue cedido al Oviedo de España. En las altas del club se sumaron el ibérico Paulino de la Fuente, el colombiano Marino Inestrosa, y la repatriación de sus canteranos Leonardo Vilchis y Carlos Rodas. Los medios resonarían semanas después con una última pieza, absolutamente sorpresiva, pero que dejaremos para más adelante. Previo al arranque del campeonato, disputaron 3 partidos amistosos. Al Austin FC de la MLS le retacaron un espectacular 4-1, pero a continuación cayeron 3-2 con el Atlanta United. Y en su último de preparación, el Miami United FC de la National Premier Soccer League, que es oficialmente la cuarta división de los Estados Unidos, los vapuleó 3-0. Esto claramente fue una gran llamada de atención para los hidalguenses, que se tendrían que apuntalar si no querían sufrir en el Apertura 2022. ¡Vamos a todos! Pachuca inició su travesía rumbo a la séptima bajo los muros del Huracán, recibiendo a Gallos Blancos. La dinamita de Kevin Álvarez explotó muy pronto, descargando para Avilés Hurtado, quien enganchó y fue al marco. Solo que Aguirre, apoyado de su larguero, le cerraron la puerta. Hurtado encaró por derecha y soltó para Luis Chávez, que paró la gente de sus butacas. Pero nada más, porque su izquierdazo se marchó por la línea de fondo. La visita mostró sus herramientas con una descolgada de Sequeira. Ustari rechazó estoico, y los remates descompuestos de Escamilla y Barbona. El de Kevin se fue por un lado, y el de David se durmió en las manos del amigo de Messi. Al 25 la defensiva hidalguense recuperó el balón por detrás de media cancha. Avilés rebasó el Ecuador a toda marcha y asistió para el derechazo cruzado de Nico Ibáñez, quien registró su primera de 11 dianas que lo harían capo cañonero al final del torneo. Nick Killer probó con otro disparo raso al poste más alejado de Washington, pero el doblete se perdió por la línea de meta, y luego el ex de Rayados tiró Macé por la banda, aunque todo acabó en balonazo a la grada.
Lo último del primer tiempo fue el intento desviado de David Barbona y un frentazo peligroso de Escamilla. A los 5 del complemento, Sepúlveda se dio una media vuelta dentro del área, que salió muy abierta. Y 8 minutos después respondieron los Tuzos con una bella estampa futbolera. Mauricio Isais pasó lista por la banda izquierda. Levantó la mirada y sirvió la olla, donde Víctor Guzmán recentró para luego observar al delantero colombiano marcar su 5º gol de chilena en el balompié nacional. ¡Qué golazo! Álvarez aprovechó el desacierto de la zaga para ganar la redonda, pero su definición partió con rumbo a la publicidad estática. Luego Jesús Hernández se animó en la zona de peligro, solo que la bola no bajó como hubiera querido. Y poco después de cumplirse el reglamentario, César Arturo Ramos Palazuelos dio por buena la primera victoria al Viazul. Sin embargo, no todo era felicidad, ya que Ustari abandonó el terreno al medio tiempo por una molestia en la ingle. Así que para la jornada siguiente contra Cruz Azul, veríamos al canterano Carlos Moreno defender la puerta hidalguense. ¡Vamos, Pachuca! ¡Queremos la Copa! La máquina tenía una sola derrota contra Pachuca en sus últimos 7 partidos de liga. Pero el equipo del relajado estratega uruguayo recortó la brecha el 9 de julio en el Estadio Azteca. El Chiquito Sánchez probó su suerte en la niñez del partido, mas el ensayo del seleccionado se marchó llorando, y luego el surgido en Atlético de Cali quiso clarear a Jurado. Ibáñez la sacó por encima resorteando y girando el cuello por eso del 23. 3 minutos después, la defensiva visitante cortó la descolgada de Santi Jiménez, demostrando poderío en todas sus líneas. Y al rato Chuy Hernández exigió a Jurado, quien le tapó a 2 manos. No olía, apestaba a gol Tuzo, pero no cayó en la prefabricada tras la falta sobre Álvarez, sino segundos después, toda vez que Gustavo Cabral respondió con frentazo a la red, el centro del chamaco colimense, que seguramente estará en la Copa del Mundo. Rondaba el 40 cuando Uriel Antuna se sumó a tareas defensivas y ganó la esférica, aunque de inmediato la perdió, ocasionando la escabullida del campeón goleador de la Apertura 2017, solo que no terminó en gol, porque Nico hizo lo imposible, volándola a escasos centímetros de la raya. Se asomaba el descanso y el portero celeste salvó su escuadra recostando para su derecha sobre el tiro de Sánchez. Sin embargo, le fue imposible contener la ráfaga del otro Tuzo, que será mundialista. Con tiempo y espacio de sobra, Chávez apuntó, preparó y soltó metralla, profanando el marco local por la base del poste. Otro golazo. Ya en el segundo episodio, Hurtado quiso prender una uguiña que no le salió. Después Primo Hernández metió un gol de campo. Y la desfachatez del cafetero se hizo presente al 62, pero Sebastián le negó el doblete. Moreno mostró sus hechuras bajo los 3 palos, rifándose el físico ante la chilena del Bebote. En la noria siempre que pudieron ese torneo crucificaron a Jurado, pero de no ser por él los azules se hubieran ido con la canasta llena, pues al 68 lo atajó a Isais, y momentos después apagó el peligro por abajo. Se jugaba el cuarto de añadido cuando Alfonso Cáceres acudió al VAR para vadar una mano del jovencito estadounidense sobre un centro del brujo Antuna, que el próximo jugador del Feyenoord convirtió para hacer más decoroso el marcador. Los efectivos de Almada regresaron a casa 9 días más tarde para enfrentar a Mazatlán, y las cámaras de televisión enfocaban la tribuna porque Javier Lachofis López se encontraba en el Hidalgo para presenciar el encuentro de su nuevo equipo, con el cual debutaría en las próximas semanas luego de una etapa claroscura con el San José Earthquakes de la Major League Soccer. Muchas risas generó esta contratación, pero cuando López se puso la camiseta y entró a jugar, dejó boquiabiertos a varios. Ustari retornó a la titularidad bastándole 17 minutos para demostrar su excelente forma. El que nunca llegó a Chivas avisó con un derechazo lejano que Viconi se arañó para el tiro de esquina, y luego Nico con su cabezazo exigió los reflejos de uno que otro pelado atrás de la portería. El centinela hidalguense abrazó bostezando el tiro directo de Marco Fabián, y la de Carlitos Vargas se le dificultó un poco más, pero igual se la quedó. Avilés Hurtado se pintó de amarillo por una entrada desleal sobre el psicólogo del arco, que después le metió el pecho al cañonazo del primo. Antes del refresco, el ex de Boca Juniors gastó sus guantes, quedándose la cometida de Bárcenas y escupiendo la saeta de Fabián. Pero el poeta Benedetti silenció el huracán una vez intercambiados los lados, quedándose con el latigazo de Viconis y fusilando a Ustari con una campana violenta. Ibáñez quiso empatarlo al 57, pero Virio sacó el recurso sobre la frontera, y luego al testarazo picado de La Rosa le faltó galleta. El mismo delantero de 22 años, que simplemente no ha despegado, insistió de nuevo al 64, mas su Pirinola salió por un costado, y al acto siguiente se impuso por los cielos, solo que ahora la martilló de más, alargando la igualada. Bárcenas tuvo el que mataba al equipo de Almada, pero ofendió al oficio de romperredes sacándolo al graderío. El subcampeón se aventuró con todo por el empate, y Guzmán quiso gritarlo tras un tiro de esquina por derecha, aunque el remate no cumplió su cometido. Se jugaba el suplementario y Avilés cobró infame su tiro libre directo,
por lo que la parcialidad hidalguense ya comenzaba a resignarse con la derrota. Sin embargo, sopló el viento en la Bella Airosa, y como de telenovela, Nicolás Ibáñez lo emparejó en los últimos suspiros, con una jarana de cabeza, tras la escurrida por derecha de Hurtado. Avilés, Avilés, el remate, ¡gol! ¡Oh! ¡De los Tuzos! Luego de salvar el invicto, el aún seis veces campeón del fútbol mexicano repitió la localía y abrió las puertas de su familiar inmueble para recibir a los Pumas de Lilini, con quienes sumaron un nuevo empate. Los minutos iniciales fueron irrelevantes, hasta que los albiazules activaron el modo agresivo, solo que el invitado de honor no llegaría al Huracán aquel sábado, y sus pruebas al 10, 11 y 12 huyeron por un costado. Ibáñez movió la malla cerca del 20, solo que el referee video asistido le anuló el tanto por fuera de juego. Y dos minutos después, por fin Ustari salió a cuadro, tomando la rodadita que le dejó el Toto Salvio, quien segundos después apuntó al marco y descontó, pero el rostro de una aficionada que veía todo, menos el partido. Ambas escuadras buscaron agredir por la vía del juego aéreo, sin inquietar a los arqueros, hasta que Chávez cambió la estrategia, desentumiendo a González, que la cachó por tierra. Salvio también desempolvó al Cancerbero, que quiso retirarse tras una grave lesión en el 17. Después Hurtado buscó anidar el balón por la base del poste, pero Julio la sacó como pudo, y ya en acciones de la segunda parte a Hernández le movieron la puerta. Mucha atención con este número 82, porque tiene un futuro bastante promisorio, todo gracias a la visión de Almada, que tiene un don bárbaro para explotar el potencial de los más jóvenes. A decir verdad, Pachuca era sumamente superior a Universidad Nacional, sin embargo no hallaron cómo abrir el candado felino, que milagrosamente se salvó sobre el 67, 78 y 93. Desafortunadamente, segundos antes de culminar el partido, Luisito Chávez se fue a las regaderas tras recibir la tarjeta roja, luego de una fuerte entrada sobre Rubalcaba. Posteriormente, la jugada aureazul no prosperó y terminó el partido. Con dos victorias y dos empates, Pachuca era quinto de la general, y contra Necaxa en el Victoria quería mantener la racha sin derrota para subir puestos en la clasificación. No obstante, la jornada a media semana resultó fatídica para el equipo de la familia Martínez, ya que sumaría su primera derrota de 3 y su peor partido desde que el estratega uruguayo tomó la dirección técnica. Guillermo decidió darle descanso a varios jugadores para brindarle minutos a otros que esperaban su oportunidad, mas nada salió conforme a lo presupuestado, y los Rayos impusieron sus condiciones desde el inicio, aunque Esquivel voló al jardín de San Marcos. Álvarez llegó a la última zona y sacó un centro peligroso, pero solo consiguió que dos gatilleros chocaran sus trenes y cayeran al suelo. Con el 23 en el reloj, De La Fuente quiso encarar, aunque le ganaron el mano a mano, lo mismo que a De La Rosa momentos después. Posteriormente, Milton Jiménez prendió una raya que se esfumó por un lado, como el posterior frentazo de Garnica al 31 de tiempo corrido. Tanto asalto hidrocálido no podía culminar de otra manera más que en gol, y este se cantó a todo pulmón cuando Jiménez cerró con broche de oro un contragolpe al 34. A Malagón se le venía la noche, pero no pasó a mayores, al igual que la media tijera del que se apellida como el Mazapán, y los equipos salieron al vestuario para replantear sus estrategias. Apenas se acomodaban las asentaderas cuando el equipo de Jaime Lozano subió el segundo a la pizarra, toda vez que Milton contrarremató dentro del área chica, luego de recoger un balón suelto ocasionado por otro testarazo suyo. El cafetero que llegara a México en 2019 sacó las garras por los Tuzos, pero su ofrenda se quedó en el regazo de Malagón. Y más tarde, el que alguna vez perteneciera al Atlético de Madrid la pensó bien, pero la cruzó de más. El balón parado del 73 gustaba más para centro, sin embargo el Pocho fue directo a la nada. Inestrosa, que entró de recambio, se suspendió en el aire y zorrajó un cabezazo, obligando el vuelo y ulterior atrapada del nacido en la misma tierra que Rafa Márquez. Sin más por desmenuzar, se terminó la contienda, pero el viacrucis del campeón apenas comenzaba, acatando la norma no escrita de no hay miel sin hiel. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle click al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Pachuca repetía fuera del Huracán para la fecha 6, en la que se medía con el Rebaño Sagrado, que sumaba su quinto partido sin victoria, luciendo como la víctima perfecta para que los Tuzos sumaran de 3 puntos. Te lo adelanto, no sucedió. El encuentro fue desolado, como las gradas del Akron, que lucían muchos huecos.
Transcurrieron casi 20 minutos para ver algo medio interesante con el tiro abierto de Cisneros, a quien le mostraron la preventiva por una dura entrada sobre el colombiano naturalizado mexicano, que al 23 tiró una diagonal muy inteligente que no encontró pierna amiga que la empujara a gol. El de Venado Tuerto controló al mismo tiempo que se dio la vuelta, y con la portería grabada asaltó el marco de Jiménez. Corrió con suerte, porque la bocha estalló la madera y se fue para afuera. Charal Cisneros prendió un disparo a la Minerva tras el swing de Alexis, y luego el de Ciudad Guzmán de apellido Chávez movió balón parado para sacar lo mejor del guacho, que muy atento negoció el córner con la punta de los dedos. A 5 del entretiempo, el chiverío se multiplicó en zona baja para impedir la empujadita del primo y luego obstruir el contrarremate de Nico Ibáñez. Segundos después, Murillo salió expulsado por un hachazo de cárcel sobre el conejito Vizuela. Y empezando la segunda mitad, Chávez puso de nervios a más de un chivarmano cuando su tiro centro casi se cuela. Más allá de un riflazo de Vega que Ustari sacó una mano, una boleada de Alvarado que se convirtió en penal, pero no en gol por el hierro de Alexis, y otro intento del 10 rojiblanco que Oscar volvió a sacarle con el ala, acabó el partido grabando a Donay Escobedo el 0-0 en su cédula arbitral. Frente a Tigres, que hilaba 5 partidos sumando de a 3, los momios favorecían por mucho al huésped regiomontano, que siempre es de temerse, sin importar su condición. El señor Almada hizo 2 modificaciones, reemplazando al suspendido Murillo por Miguel Tapias, y cambiando a Hernández por Romario Ibarra. Al no sancionarse falta sobre Messi Guiñac, el Diente López aprovechó el balón suelto, pero la Pantera se fajó, enviándola a tiro de esquina. Un atajadón brutal, muy parecido al de Nahuel, tras la media vuelta de Chávez Magallón. Hurtado cayó en los dineros del área, pero el juez no vio infracción, aunque luego desde la cabina le cuchichearon que la regó. Fue a ver y expulsó al Tigre Angulo, el agresor. La infracción se ejecutó y Luis Chávez obligó el escupitajo del patón, mismo que favoreció a Nico, quien solo puso la interna para firmar su tercer gol del torneo. Los Tigres no se quedaron de brazos cruzados, así que aquí no se la bajó André Pierre, más la bala del francés se perdió por encima. Por ahí del 28, el Diente López desató la furia de Ustari por las permisiones de su saga, y Avilés Hurtado soñó con el sexto de chilena. Posteriormente, el 24 hidalguense puso a chambear a Guzmán, y por fortuna para el caonismo se pitó el intermedio. De vuelta al rectángulo, Romario sacó lo mejor de Nahuel, quien primero se contorsionó por abajo para luego extender la pierna y expulsarla con el pie. Ibarra midió mal un remate de cabeza que se escabulló por la línea de meta, y después de mirar al que debutó en Xolos pegarle machucado, el Hidalgo gritó el doblete de Ibáñez, que al 60 prolongó a la de cuadros el servicio por derecha de su socio Álvarez. Chávez no salió fino, y alguien en la grada cachó su intentona del 63, para luego admirar una nahuelada más, que no acabó en gol. Las postrimerías fueron totalmente albiazules, sin embargo Brian González picó de más su remate, e Iniestrosa prendió un zapatazo de fuego que reventó la publicidad, y después de consumirse los 3 de suplementario terminó el partido. Los Tuzos se reencontraban con la victoria, y con 12 unidades de 21 posibles se colocaron dentro de los primeros 5 de la competencia, sector del que salieron para la jornada siguiente, que enfrentaron al embalado América, mismo que venía de vencer a Ciudad Juárez y golear a los Pumas. El 17 de agosto, el bello recinto de la Ciudad de los Vientos albergó su segundo partido de 4 consecutivos, que hospedaría en un lapso de 18 días. Las Águilas inquietaron primero con Diego Valdés, queriendo sorprender a Ustari, que se aventuró a jugar fuera de su zona, y luego Isai sacó los enganches prohibidos, pero al final le taparon. Llegamos al 17 y Tapia se atrevió desde muy lejos. Su balazo tocó un zaguero, por lo cual Ochoa tuvo que batirse para expulsarla con destino al banderín de córner. Tras el grosero error de cabecita al 23, la localía contestó con un bailoteo y posterior tiro cruzado de Romario Ibarra. Sin embargo, aflojaron la marca después de la media, permitiéndole a Sendejas perfilarse para la buena, levantar la cara y vencer al guardián argentino, que se tendió inútil. A 10 del refresco, Bruno Valdés la vio cerca para hacer el segundo, mas no llegó a la cita. Pero el que también le vio de cerca fue el hermano de su ex compañero Renato, que le dejó la plancha y se marchó con la roja sin que Almada diera crédito. Cambiamos a la página del segundo tiempo y los emplumados robaron en la salida a Tuza. Sánchez retuvo para luego ceder a Valdés, que en 2 tiempos descargó para Sendejas, quien de prima la impactó para el segundo de la noche. El rancho pachuqueño era apedreado por aquí y por allá, mientras que Ustari endurecía las muñecas para rechazar el sube y baja del chileno americanista, que probó a balón detenido. La tercera y última estocada emplumada cayó sobre el 75,
Toda vez que Henry Martín aprovechó que González se durmió en la marca, tras el apadrinamiento de su compadre paraguayo. Primo Hernández quiso hablar para su causa, se arrimó a zona de peligro y jaló el gatillo. Pero Paco Memo se batió magnífico, evitando el descuento con un manotazo redentor. González se reivindicó del error y a 2 del 90 barrió quirúrgico, evitando el cuarto, más no la derrota, su penúltima de la campaña. No hay mal que dure 100 años, ni Tuzo que lo soporte. Y en la 10 contra León se acabó la mala racha, para dar paso a una bonanza de 18 goles y 6 partidos sin derrota. Por fin, la Chofis López saltó para ser opción en la banca, mientras que en el césped su escuadra buscaba la suya con Kevin Álvarez soltando un tiro centro, en el que Cota recompuso enviando a tiro de esquina. Cerca de la media, el romperredes hidalguense intentó rematar de primera, pero le salió un calcetinazo muy sencillo para Rodolfo, que más adelante recostó, quedándose con el derechazo de Hernández, y luego a reflejo puro cercenó la boca de jarro de Nicolás. Nos dio el segundo tiempo en la tierra de los pastes, y el centro de Castillo pasó de largo. Chiquito Sánchez le metió todas las agujetas, pero la mandó al Salón de la Fama, y de la Rosa a la Universidad del Fútbol. Este último abandonó el campo al 63, para darle su lugar a Javier Eduardo López, que regresaba al máximo circuito azteca tras 2 años de ausencia. Le bastaron pocos segundos para tener una clara frente al marco, solo que se resbaló y luego Chávez la reventó en nuestro tercer arquero mundialista. Julian Celestín se fue antes de tiempo por una doble amarilla y Pachuca intentaba e intentaba con balonazos al área, pero no lograban su cometido. Israel Luna, otro prospecto que promete muchísimo, se presentó al 80 definiendo chorreado, mas se repuso en corto dándole la victoria a su equipo, contestando con gol a Buscona del exjugador de las Chivas, haciéndolo extraordinario durante su debut. Y así es como Pachuca regresaba al sendero ganador. Aunque tocaba la jornada 11, los de la Bella Airosa y Atlas se fueron de avanzada a la 16, en lo que fue la reedición de la final pasada, y el plantel de Almada cobró su venganza. Durante gran parte del primer tiempo pasó nada, hasta que Romario voló una con la que sueña todo futbolista, así, botando dentro del área y con el marco de frente. Isaiz probó de lejos, mas no atinó, y luego Ustari se revolvió para repeler un disparo de Bote Bravo, que lo puso en predicamentos, al igual que Sánchez a Camilo, que resolvió como lo que es uno de los mejores porteros de la liga. Avilés derrochó talento por derecha, ingresó al área y metió el centro para la media vuelta de Nico, que lo hizo bien, pero a las coordenadas del portero rojinegro. Del 38 saltamos al 58 del segundo tiempo, que se reanimaron las brasas de la emoción, toda vez que Vargas extendió el pie para detener la amenaza del ariete surgido del modesto Comunicaciones argentino. No obstante, el VAR sacó la lupa y vio que antes del disparo hubo falta sobre Ibáñez, así que después de analizarla a detalle mandó a bañar al peruano y decretó la pena máxima, que el mismo fauleado transformó en gol, engañando a Camilo. Pero muy poco duró la ventaja, ya que solo 3 minutos después la saga dejó saltar el balón, permitiendo el punterazo de Ociel Herrera, que clareó a Ustari empatando el partido. La adultez del encuentro se puso bella porque al 72 el exjugador de San Luis recorrió la pradera con balón controlado. Entrando al área recortó para su derecha y soltó el zapatazo, pero Camilo activó la magnetita y en 2 tiempos se quedó con ella. Atlas no se hallaba sobre el huracán y le dio permisiones de más a Ibáñez, que recibió dentro del área tras el pase filtrado de Iniestrosa. Entonces el delantero de 28 años no se volvió loco y plasmó el 2-1 con un zurdazo entre las piernas del arquero colombiano. Por poco se repite el guión de la igualada inmediata. Sin embargo, la desatención de la defensiva tusa terminó en fuera de lugar y la falla de Quiñones, que ya no contó. Casi enseguida la Chofis López tocó fachero como él mismo para Marino, que sacó la marca de 2 para luego ser derribado en la frontera del perímetro prohibido. Y el cantante guerrero no dudó en marcar la falta, pero Vargas la contuvo perfectamente. Aunque ya en el añadido, el polémico refuerzo hidalguense le pintó la cara con una tocadita pegada al poste, que sentenció el 3-1 final y la primera diana como tuzo hermano del cuate de todos los niños. La de Almada no quería ser más una avioneta, y contra Toluca se convirtió en un casa de combate, especialista en hacer goles, entregándonos solo una probadita del infierno que el mismísimo diablo viviría en carne propia 2 meses más adelante, sobre el escenario más grande. Pocho Guzmán recibió un obsequio en medio campo, y de ahí le pegó para sorprender a Volpi, que la sacó estirándose cuán largo es. Cerca del cuarto de hora, Leo Fernández abandonó la contienda por una lesión en el muslo, y ya luego su equipo cayó en desventaja, luego del primer tanto polémico de Ian Hernández en primera división, que el colegiado dio por bueno, pese a que ninguna toma era convincente.
Las emociones continuaron en la bombonera y el canterano Tuzo cerró una tarde soñada, pues tras 10 minutos se topó con el afortunado doblete, luego de controlar como jefe en la caja escarlata y definir como todo un experto sobre la chique del cancerbero brasileño. El festejo también fue una joya, por cierto. Superada la media de juego, Guzmán sacó una raya que apenas pasó a un lado. Nos acercamos al 40 y Volpi le sacó el 3-0 a Ibáñez, mientras que Toluca dio señales de vida con un cabezazo al horizontal de Marcel Ruiz. Con el 2-0 llegó el descanso y al reanudarse el fútbol, los choriceros quisieron salir jugando como el Real Madrid, pero la perdieron como el Toluca, aunque Chávez no la acabó de buena manera. Caso contrario al rojo más chaparro, ya que al 63 el Takeshi ganó al frente, doblegando a la Pantera casi a su recorrido. A poco del gol, Chávez recibía su segunda roja de la campaña. Sin embargo, el VAR le salvó el pellejo, echó para atrás la decisión de Pacheco y solo la hepática se quedó para la estadística. El equipo de Nachito Ambriz volvió a equivocarse en la salida, pero ahora sí la pagaron caro, pues Chávez se hizo con la posesión. Como Juan en su casa se metió al área y asistió para Paulino de la Fuente, que solo le puso la cara interior del zapato para firmar el 3-1 parcial. A 9 del final, el pie de Volpi le bajó la reja a Nico Ibáñez, quien luego se la dejó de ramberse al chamaquito Luna, que por desgracia la echó por arriba. Thiago evitó con un manotazo el 4-1 al 88, pero al 90+2 se tardó en achicar, permitiendo que Ibáñez le profanara la valla. Y para que la cuña apriete, Sebastián Saucedo se fue expulsado por doble ámbar, por lo que Pachuca se marchó con los puntos, tejiendo su tercera victoria consecutiva. El sábado 3 de septiembre, contra Santos Laguna, la maquinaria de Almada hiló su cuarta victoria, que lo convirtió en el mejor tercer equipo de la liga. Solo que no hubo emociones fuertes en el Hidalgo, hasta que Víctor Guzmán se las sirvió con desdén al Chiqui, que reventó las butacas. Los albiverdes tocaron puerto enemigo, más el chompetazo de Hugo Rodríguez fue defectuoso. Y luego los tuneros se salvaron al 24, cuando Ronaldo Prieto le sacó sobre el borde a Mauricio Isais. Al 30-1 de acciones, Ibáñez pegó un derechazo errante como para calentar motores, y al rato una salida coahuilense andaba complicando. Y si no, pregúntenle a Carlos Acevedo, que la vio de cerca. Nico se dio de chilena para Guzmán, al que le faltó chicle. Y antes de irnos al receso, Tex-Tex apapachó en dos tiempos la de Israel Luna, que vivía su primer partido como titular. Al regreso de la charla técnica, el multitatuado jugador la sacó apenas por arriba, y luego el 7 hidalguense pegó un martillazo que Acevedo sacó enorme. No obstante, a la jugada siguiente se rompió el cero, porque la ensayada entre semanas rindió frutos, con la anticipada del killer argentino, que marcaba su séptimo pirulo. Después de una amarilla para Guillermo Almada por reclamar, Avilés Hurtado, trompicándose y toda la cosa, asistió a la Chofis para el 2-0 definitivo, y su segundo tanto como albiazul. Todo esto con una tocadita maestra, que palomeaba el actuar de Almada, quien revivió a un jugador que muchos dábamos por perdido. Paulino entró de revulsivo y casi se hace presente en la cédula, pero el metal se lo negó. Al 86 Correa se fue pintado de rojo, por doble amarilla, y así acabó el partido. Para la fecha siguiente, Pachuca dio uno de los juegos más candentes de la apertura, demostrando que la suerte del campeón mascaba de lado Tuzo. Muestra de ello la tremenda tajada de Ustari sobre el copetazo de Barragán, que terminó en offside. Avilés abrió para Isais, que con el centro casi la clava, pero el que la clavó, y de qué manera, fue Jordi Cortizo, que al 17 aventajó a la franja con un zurdazo que hizo escala en el poste y para adentro, sin que la Pantera pudiese impedirlo. Hurtado tiró una serie de bicicletas y descargó al marco. Sin embargo, Anthony repelió la amenaza, recostando a su izquierda, lo mismo que con la metralla de Mauricio, que ojo, Almada lo puso a jugar mucho tiempo. Entonces el 85 es para seguirlo de cerca. El colombiano más desequilibrante de Pachuca quiso engañar al colegiado ganándose la amarilla, y Anthony se tendió por enésima y centésima y milésima vez, repeliendo otro par de asaltos en su contra, uno al 41 y otro al 44. Notable lo del paraguayo. Con el 1-0 se asomó el entretiempo, y al retorno Ustari se engrandeció, enviando al vértice un balón que pretendía colarse sin invitación. Sin embargo, su saga se olvidó del gasero Barragán, quien a sus anchas y con la cabeza escribió el 2-0. Nos fumábamos el 55 cuando Silva le sacó una de antología a Ibáñez. Luego Lucas Jaques falló el 3-0 en las barbas de Ustari, y la Larcamoneta se vino abajo sobre el 78, una vez que Nicky le recortó, celebrando su octavo gol, solventando un costado del seleccionado albirrojo. Puebla lo sentía ganado, pues se desvanecía el 90 y el marcador les favorecía. Pero por fortuna para los incondicionales pachuqueños, el quinto duelo invicto se materializó al 90, que el Lobo Tuerto encaminó a la malla una prolongación a primer palo, procedente de un córner de Javier López. La franja poblana sumaba otro empate más en este torneo. ¡Dale, Tuzo! ¡Que te quiero ver campeón! ¡Dale, dale!
Tras el resurgir contra Puebla en Angelópolis, a Pachuca le tocó defender el prestigio en casa frente a Tijuana. Una contienda que no fue tan pletórica en la grada, como resultó en el marcador. Antes de transcurrir el primer minuto de juego, los tuzos sacaron un balón arriba y justo al cuarto de hora, Macías Romo vio claramente una mano de Cabral en la demarcación indebida. Fue Tití el que se hizo chiquito frente a Ustari, que adivinó a la izquierda provocando el sufrimiento perruno, mismo que aquella noche sería prolongado. Romario Ibarra cantó el primero luego de contrarrematar el balón al poste de Paulito, y el segundo llegó en un santiamén con el derechazo de Sánchez, que entró justo en la horquilla. Apenas asomó el segundo capítulo y Alexis Canelo redujo la diferencia, pero el testarazo del argentino fue lo último que vimos del conjunto fronterizo, porque al 52 el 10 albiazul puso el 3-1 con la pelvis, y luego el ex solo escuincle subió el cuarto tras la asistencia del Chiqui. Posteriormente Álvarez sirvió profundidad para el penúltimo gol de Ibáñez en la fase regular, e Israel Luna dictó el final del Rosario, cuando al 80 testereó el 6-1. Todavía al 88 el Venado Tuerto estuvo cerca del doblete, pero sus dos bandas no entraron a la buchaca, aunque de todas formas dos puntos sumaron para los herederos de Calero, Chitiba y Cristian Jiménez. El compromiso en turno pintaba amigable frente a unos Bravos que tenían 5 fechas sin salir victoriosos. No obstante, el partido se jugó en miércoles, día fatídico para el almadismo durante todo el campeonato. Y el 14 de septiembre no fue la excepción, computando su tercera y última derrota del torneo. Muy temprano el conjunto equino se fue al frente con el gol de Gabriel Fernández, que no la metió en la primera, pero sí en la segunda. Más un chisguete después llegó el empate de los tuzos con el contrarremate de Ilian Hernández, luego de la colosal faena de Avilés. A continuación Talavera le puso las manos al trayazo de Chávez, y el Pocho ensayó de lejos recibiendo las palmas de su técnico. Ilian sorteó una chilena que se fue al tartán, lo mismo que la contestona de Velázquez al 41. Pero dos minutos después, Alan Medina sacudió la malla en favor del juarismo, tras recoger un balón perdido en la caja tusa. Al regresar del descanso, la visita fue mejor que la casa, pero la saga verde se levantó con el pie derecho, además de que el VAR le sacó las papas del fuego con el tanto invalidado a Nicolás Ibáñez, por una mano previa a la definición. Y pese a los 7 de suplemento, Pachuca ya no agitó los cartones, cortando en 6 la racha de partidos sin derrota. Cada sábado siempre contigo a tu lado. 4 días más tarde, el equipo de la Bella Airosa visitó al Alfonso Lastras para amarrar liguilla, derrotando al ex equipo de su goleador, que aplicó la ley para meterle sabor al partido. El portero capitán no titubeó en la dividida, y Juan Castro sí, echándola por encima. El que tampoco dudó fue Luis, que al 23 le metió todo el zapato, aunque Barovero se la solió y rechazó recostando a dos manos. Lo que sucedió al 27 de tiempo corrido es para enmarcar, ya que fue el tanto con el que Nico Alejandro Ibáñez se coronó como campeón de goleo. El toro estaba dentro del área, pero fue hacia atrás buscando el espacio, mismo que encontró sobre los linderos, complaciéndonos con un gesto de categoría mundial, que guardó en el ángulo superior izquierdo del trapito Barovero. Ibáñez no saca el disparo, después se acomoda, ¡golazo! ¡Gol! El 1-0 duró menos que un parpadear, pues Abel Hernández equilibró el marcador para San Luis con una definición en dos tiempos tras el servicio de Waller. Un golazo. Sobre el 38 la visita, que se vistió de azul, no cantó el de la diferencia porque De la Rosa la embarró en Marcelo. Y acto seguido el próximo Pichichi contrarremató defectuoso. Tras el intervalo de los 15, Vitiño le sacó pintura al palo, pero poco después Hurtado prendió la red para el 2-1, golpeando a placer afuera de la caja chica, luego de la diagonal matona del Chiquito Sánchez. Al 69 la defensa tusa le estaba liando en grande. Más recompusieron el camino, aunque el 87 John Murillo los puso para ir chayotes, e instantes después acabó la contienda. Con el resultado Pachuca aseguró su boleto a la fiesta grande, pero antes de pensar en las finales debía cumplir con su visita al Gigante de Acero para chocar sus trenes con los Rayados, segundo lugar y serio contendiente al título con el que se pronosticaba un duelazo de final adelantada. ¡Sale, campeón! ¡Sale, sale, sale, campeón! Por desgracia, el encuentro en Nuevo León no tuvo nada de espectacular, con un soso 0-0. El único partido de la fase regular en el que la Chofis López saltó como titular. Apenas arrancando, Guzmán por poco se le mueve a la sabandija Andrada, y al 90 Berterame hizo todo bien, menos la resolución. Lo mismo que Nico al cuarto de hora, cuando restregó su derechazo en el meta de la pandilla. Al 25, el que ayudó para descender a San Luis casi se manda un gol de antología. Ya en el segundo tiempo, Ustari le ganó la dividida a Rodrigo Aguirre. Avilés se fue amarillado por reclamar una falta que no le marcaron, y la Chofis avanzó hasta la cocina rayada con balón controlado, solo que su definición salió machucada a la humanidad del portero Fosfo Fosfo.
cerca del 80 Kevin enganchó y entregó para el campeón de goleo, que no la impactó como quisiera, pues Andrada la detuvo. En las postrimerías del encuentro, Sánchez malabareó para buscar el gol, pero no tuvo suerte. Luego Celso Ortiz estuvo a nada de romper el cerco, solo que su cañonazo balón estático fue corrompido por el travesaño, y tras unos momentos acabó el partido. La plantilla de Almada terminaba así la fase regular en cuarto lugar de la clasificación, con un balance por demás positivo de 9 victorias, 5 empates y solo 3 derrotas. Al salvarse de la reclasificación, pudo descansar una semana, en la que conocerían a su próximo rival. Después de un absolutamente inútil repechaje, se definieron los enfrentamientos de cuartos de final. Fueron los Tigres del Piojo Herrera los rivales del cuadro de Almada, que se preparaba fuertemente para evitarse una nueva decepción de liguilla. Con un ambientazo al que la afición regiomontana ya nos tiene muy acostumbrados, ambas escuadras entraban al campo, donde Pachuca se consagró 2 veces campeón. Después de que los capitanes Ustari y Pizarro escucharan el mensaje contra el cáncer de mama, del abrazo de los técnicos y de la entrega del Balón de Oro por mejor delantero a André Pierre Gignac, comenzaba la lucha sobre el césped. Como eterna tradición, Almada se arrancó el tapabocas a la primera oportunidad, antes de que el Rayo Fulgencio trazara al francés, que falló, y luego indicó al árbitro lo que tenía que pitar. La Chofis, que sorprendía con apenas su segunda titularidad del torneo, disparó, aunque el zurdazo se fue abriendo hasta escapar. Ya a la media de juego, Carioca trazó frontal hacia Gignac, quien la mató con el pecho y giró como pudo, pero la mandó por encima. En un balón parado de Córdoba, la defensa pachuqueña se hizo un lío, solo que Quiñones la desperdició, en lo que Pizarro quería que le compraran un falso penal. Luego la que se comió Israel Luna no tiene palabra que la pueda describir, justo antes del descanso. Ya de vuelta el Bómboro provocó un casi gol, y luego un choque de cabezas, que otra vez los Tigres exigían como foul. Inagotables de reclamos, principalmente por su número 10, los felinos hicieron bramar al volcán con una supuesta mano que el Curro Hernández sí pitó, señalando el punto penal. Ya luego la repetición los dejó exhibidos a él y al máximo anotador universitario, pues la bola no alcanzó ni a rozar la mano de Chávez. El zurdo mexicano se desquitó con un bombazo que Lichnowsky tapó con valentía, y luego Nahuel Guzmán le robó a Kevin lo que iba a ser un golazo de 3 dedos. Ya al 85, el calvo centrocampista con el gafete de capitán volvió a caer rendido dentro del área, señalándose otro penal que se marcó porque hubo un toquecito, pero la jugada se debatió ampliamente. Aunque el portero ex del Atlas se quedó a 5 centímetros de pararla, el veteranazo mundialista en 2010 la mandó al fondo del rectángulo y pudo celebrar la victoria con los suyos, superando a Alberto García Aspe como el tercer mejor anotador en liguillas, con 29 goles. Una absoluta leyenda del fútbol mexicano. Pudieron ser 2 de diferencia con el robo del ambidiestro de los Tigres, pero se aceleró en su definición y Ustari salvó. La vuelta no solo tendría goles, sino muchísima polémica. Es a la que ya nos acostumbramos desde el nacimiento del videoarbitraje. Por cierto que el Estadio Hidalgo lucía semivacío. Esto ha acarreado muchísimas burlas del resto de los aficionados. Pero la verdad es que la razón es el precio de los boletos, que ha aumentado considerablemente después de la pandemia. Y no toda la fanaticada tusa tiene la posibilidad de pagar precios tan altos. El primer cabezazo a puerta fue de local, fácil para el patón. Córdoba le pegó riquísimo con la izquierda, pero aunque iba para afuera, el portero expulsó. El Pocho Guzmán recibió y amagó, otra vez sin éxito en la intentona. Sin disminuir los decibeles, los de rayas azules se aproximaron por derecha, con un desborde exprés de Romario Ibarra, que finalizó en toque raso hacia el mismo Guzmán, futbolista que apuntaba muy alto al inicio de su carrera, pero que ya traspasado a las Chivas le fue detectado un positivo por dopaje, lo que le alejó de las canchas y le costó regresar a Pachuca. Por fortuna, su directiva, encabezada por el viejo lobo de mar, Jesús Martínez, cobijó al Pocho, lo levantó y él les terminó por responder con creces. Este gol solo fue una muestra más de su inspiradora resiliencia, aunque su festejo fue horripilante. Poco sucedió antes del entretiempo, más allá de este tiro de Avilés que Nahuel malabareó. Cuando intentó salir, Nico Ibáñez le robó como todo un cuatrero y se rifó un golazo, que sin embargo el cantante guerrero decidió anular, una decisión sumamente controvertida, pero aparentemente reglamentaria. En acciones del segundo tiempo, el siempre enojado Carioca le pegó fatal, y Guzmán le dio clases de tiro a portería, solo que su tocayo de apellido es mucha pieza bajo los 3 palos. Cuando corría al 64, Gignac tuvo una que parecía más para rematar que recentrar, aunque le salió bien porque Guido Pizarro no desentonó, y convirtió apenas su gol número 15 en los 31.814 minutos
de 374 partidos que ha jugado para los Tigres. No obstante, la frágil defensa del Piojo salió a la luz 275 segundos después, cuando Marino Hinestroza le despedazó la cadera y la columna y hasta el cerebro al lateral Aquino, para luego trazar hacia el mismísimo Javier Eduardo López. El exfutbolista del Rebaño Sagrado empujó el balón. ¿Quién sabe cuál fue la pócima que preparó Guillermo Almada? Pero la Chofis confió en él y se la tomó, transformándose en el revulsivo definitivo del tercer club de su carrera. Ojalá que esto sea el reinicio que tanto estuvo esperando. Cuando el reloj marcaba la marcha del 82, Sebastián Córdoba se dejó caer cual árbol en la tormenta, provocando una ilógica amonestación para Álvarez, que se fue expulsado por acumulación. Pachuca ganaba el partido, pero empataba la eliminatoria, y su cuarto lugar general le permitía seguir avanzando por el criterio de desempate. En Nuevo León soñaban con ver a sus dos equipos enfrentarse en la liguilla, pero los dos de la Ciudad de los Vientos se negaron rotundamente, y no conformes con eso, despacharon a los dos. Pero lo del Monterrey de Víctor Manuel Bucetich sí fue un exterminio futbolístico. Ya desde el minuto 5, el ecuatoriano Ibarra hizo trabajar a Largo Andrada, que alcanzó a salvar. Sin embargo, el guardameta, que le quitará la titularidad al mexicano Cárdenas, se quedó amarrado en el tiro de esquina y solo atinó a levantar la mano, pidiendo fuera de lugar. Cuando el flamante campeón goleador remató con el pene, como lo hiciera Glaría en el 99, y abrió así el tanteador. Entre Eric Aguirre y Matías Kraneviter pudieron igualar al instante, aunque se fue por arriba. El que sí lo logró fue el casi cuatro copas Héctor Moreno, ganando por aire luego del extraordinario manotazo de Ustari. A pesar del empate, esa no iba a ser una noche rayada. Y es que luego de un larguísimo trazo desde la lateral izquierda, Romario controló como en la reta callejera, y sin mucha prisa definió por debajo del sabandija. El gran culpable de este gol se llama Jesús Gallardo, y nos representará en el Mundial de Qatar 2022. Berterame intentó con un cabezazo en reversa que salió sin fuerza, antes de que otro próximo mundialista recobrara algunos pesos de confianza. Luis Romo no pudo entrar con ninguno de sus dos pases, por lo que en el rebote midió, calculó y disparó de pata izquierda, ensartándola pegadito al poste con un golazo de otro partido. De nada sirvió. Cuando los 22 hombres regresaron de las charlas técnicas, los vestidos de azul cielo bombardearon el área visitante. El primero en celebrar fue Paulino, con un frentazo certero a las espaldas de Gallardios, que aparentemente dejó toda su calidad en el primer partido de Rusia 2018. Nico pudo ampliar la ventaja, pero el testarazo se fue chueco. Desde la cincuentena de minutos, la defensa de Rayados se estaba ahogando en un vaso de agua, y al 60 su barco naufragó. Aguirre, campeón con Pachuca 6 años atrás, y siempre un jugador sobrio y tranquilo, quiso cortar la arrancada de Hinestroza recién ingresado, rajándole por accidente la cadera con la suela de su botín derecho. En primera instancia, el otro mexicano que viajará a Qatar en nombre de nuestro balompié la calificó con amarilla, pero una revisión en el monitor le hizo cambiar de opinión. Ya con uno de más, la lluvia pachuqueña anegó el área de la pandilla, primero con un riflazo de Chávez que nomás besó el palo. Sin embargo, el serio y normalmente calmo portero capitán se volvió loco en una salida, tumbando a Gallardo en la esquina del área. Sin querer, el defensor le pegó en la nariz, provocándole una larga hemorragia y atención médica. Ya recuperado el portero, y como si fuera una broma del destino, falló otro seleccionado nacional. Rogelio Funes Mori se paró con las manos en la cintura frente al mareado Ustari, como queriendo ganar confianza para su casi segura titularidad en el Medio Oriente. No obstante, su tiro de derecha fue espectacularmente bien atajado por su compatriota argentino, con todo y esos dos tapones gigantes que le cortaban la respiración. Después de la gloria cayó al pasto, rendido, agotado por el golpazo en el rostro. En la jugada inmediata, el chiquito Sánchez entró como bólido al área, echando las piernas para atrás cuando Sebastián Vega se le acercó, vendiendo otro tiro penal que definitivamente no se debió marcar. Nico Ibáñez no iba a desperdiciar el regalazo, engañando a Andrada con sutil toque de diestra. El 4-2 al 87 parecía suficiente, incluso demasiado, como para manejar el partido de vuelta. Pero Guillermo Almada tiene muy claro que la mejor manera de defender un gol es clavando otro, por lo que sus comprometidos pupilos se fueron con todo hacia adelante en los 10 de agregado. El jovenazo Isaí se animó a la distancia, y el desvío la mandó primero a la buena parada del alto portero, antes de que Ibáñez llegase a empujar el 5-2. Vaya manera de Pachuca para imponerse en su casa, en la enésima goleada de su torneo, que, spoiler alert, no iba a ser la última. Por cierto que Aguirre visitó a Hinestroza en el vestidor, demostrando toda la deportividad bien aprendida en la cantera del Pachuca.
mitad de la capital neolonesa anhelaba una hombrada, una épica, una mítica reacción de su club, que sin embargo les entregó una miseria, una infamia, una pedorrísima actuación. Me encantaría narrarte todas las acciones emocionantes de este cotejo, pero si no tuviste tiempo de observarlo, te felicito, porque los que sí nos dimos a la tarea, nos quedamos con ganas de arrancarnos los ojos. Hasta el 34, el mellizo tuvo un tirito a puerta, anulado por mano. Y ya, nada más sucedió en la primera mitad, también por culpa de los visitantes, que muy desganados, poco ofrecieron en zona de ataque, haciendo enojar a su entrenador. Del complemento quedará el jocoso recuerdo del balón que Berterame envió al poste, momento en el que alguien decidió apretar el botón de los fuegos artificiales. Esto por supuesto que fue un error, pero queda la incógnita de por qué tenían preparados los cohetes en un partido con tanta diferencia de goles, además de por qué no cancelaron el show desde varios minutos atrás. A continuación llegó esta vergonzosa falla de Funes Mori de cara al arco, provocándonos mucha repulsión a todos aquellos que gozamos y sufrimos de la selección mexicana de fútbol. La última infamia de esta aburridísima noche fue lo que ocurrió después del penal marcado sobre Avilés Hurtado, exjugador de Monterrey, recordado por fallar desde los 11 pasos en un momento crucial de la final regia del 2017, que hubiera alargado al tiempo extra. En esa ocasión Tigres levantó el trofeo en el mismo estadio BBVA. Por esa razón él tomó la pelota, se paró con firmeza y cobró al mismo lugar donde la quería meter 5 años atrás. Luego decidió festejar frente a su otrora afición, que se incendió como regados por gasolina, y le lanzaron de todo, incluyendo banderas y vasos de cerveza. Este hombre se quiso unir a la ventadera, pero acabó embarrado en el suelo, mientras este otro intentó entrar a agredir, aunque la seguridad lo contuvo. Terrible el comportamiento de los fanáticos, que siempre parecen olvidar que esto es un pinche juego de pelota y nada más. El rival pachuqueño en la gran final fue el Toluca. La escuadra dirigida por Nacho Ambriz gastó una gigantesca suma de dinero en refuerzos, sumando nombres como Thiago Volpi, Andrés Mosquera, Jan Meneses, Fernando Navarro, Marcel Ruiz, Ryan Angulo, Carlos González y Sebastián Saucedo, sumándose a Leo Fernández en una plantilla espectacular que sonaba para llegar lejos. Sin embargo, después de un arranque de fantasía, comenzaron las irregularidades y finalizaron la temporada en la sexta posición, que parece cada vez más maldita. En el repechaje fumigó a los Bravos de Juárez, pero en cuartos de final batalló hasta el último instante. Contra Santos entregaron uno de los mejores partidos del torneo, aunque apenitas se sacaron el resultado para avanzar a semifinales. Fue ahí donde dieron su mejor versión, en el partido de ida en la Bombonera. Con un primer tiempo impresionante, tuvieron a su merced a uno de los mejores Américas de los últimos años. Pudieron irse 3-0 arriba, solo que un polémico fuera de lugar se los impidió. Emilio Lara logró descontar, y con el 2-1 a favor viajaron a la capital. Ya en un retacado estadio Azteca, jugaron a meter el camión en la puerta, encerrándose casi todos los 90 minutos, pero encontrando premio en una jugada balón parado. Aunque las Águilas empataron, no les alcanzó para hacer otro más que los clasificara, y se quedaron con las ganas de competir contra su némesis Pachuca en la serie por el título. Sendejas observando la alcantarilla, por ahí se está yendo la América. Son 97.40. ¡Dale Tuzo, dale Madero! ¡Dale Tuzo, dale Madero! El juego de ida, que muy pocas veces es definitivo en nuestro balompié, se llevó a cabo en el estadio Nemesio 10 el jueves 27 de octubre de 2022 a las 8 de la noche. La afición choricera demostró estar extasiada y entusiasmada por ver al demonio en su infierno mexiquense, que además de la pirotecnia que iluminó el cielo de Toluca, dejó ver un gigantesco tifo que colgaba del techo del recinto. Un ambiente absolutamente espectacular, que de forma lamentable sería opacado por los del uniforme rojo. La niña que nos trajo el mensaje de inclusión se distrajo un poquitín con el plateado trofeo, que como cada 6 meses aguardaba impasible, a la espera de conocer su destino final. Como ya es costumbre, una colosal bandera de México se desplegó sobre la media cancha y los 27.273 asistentes acompañaron a la banda sinfónica y coro de la Secretaría de Marina y Armada de México en las notas del himno nacional. Una vez retirados todos los ayudantes que efectuaron la ceremonia, se fotografiaron las dos plantillas, enteras ellas, pues pocas oportunidades tiene cualquier equipo de jugar una final y debe quedar para el recuerdo. Guerrero y Ortiz sonreían de oreja a oreja antes del volado, ganado por Ustari, que se quería quedar en el mismo lado del campo, aunque parecía que el nazareno lo instaba a intercambiar. Los team backs se llevaron a cabo, en lo que el gato se fajaba para lo que pensaba sería un juego durísimo de pitar, antes de que el arquero de blanco se cambiara el calzado de último instante,
por alguna desconocida razón, Jared Ortega rezaba a ver si su Dios le mandaba algo de buena suerte, y vaya que le iba a necesitar, en lo que el Pocho calentaba un poquito más las caderas. Luego de que Ustari indicara estar listo y que terminara la cuenta regresiva, rodaba el balón con motivos dorados. Pronto Pisotón se llevó el campeón del mundo sub-17, Carlos Guzmán, que lo dejó sumamente dolido y arrastrado en un costado del campo, por lo que Paulino de la Fuente se ganó la amonestación de vestidor. Los libros de historia se pudieron reescribir en esa jugada, pero Carlos González enseñó lo espantoso que serían sus 53 minutos, igual que casi todo su torneo. Ortega manoteó a Isaiz, que se sobó la cara mientras lo observaba Nachito Ambriz, el técnico que lo debutara en León hace casi 3 años. La conducción del Cocolizo sirvió solo para ver esta bonita toma. Por la misma zona, Ustari salió a cortar, y luego uno de los mejores jugadores de la temporada lanzó un centro pésimamente rematado. El arquero del Pachuca destendió la ropa de la azotea, y con mucha sapiencia se la dio a Sánchez, que sumó 200.000 puntos en sus chances de ser favorito para el Tata Martino, filtrando un balón fantástico. Romario parecía abrirse para centrar, pero vio un pequeño resquicio y sin pensarlo más se puso el tubo en la pierna, destrozando la portería rival. Golazo del ecuatoriano, que definitivamente sí viajará al desierto catarí. El silencio envolvió lo que hasta entonces sonaba como un motor de Fórmula 1. Los muy bien dirigidos por Almada no cesaron, y apenas reinició el partido se fueron al frente, en donde el centro desviado de Kevin se convirtió en un disparo desviado de Guzmán, que pasó a saludar el palo derecho de Volpi. Toluca recuperó, solo que jamás supo qué hacer, y Andrés Mosquera terminó haciendo un foul y llevándose la segunda amonestación. Ese tiro libre lo cobró el Pocho, y aunque la Liga MX le dio el gol a Gustavo Cabral, ninguna imagen es clara. De cualquier modo, el argentino lo celebró como suyo. Podría pensarse que Pachuca se inspiró en sus terruños y transmutó en un vendaval, pero la verdad es que los diablos se pusieron el disfraz de queso gruyer, con hoyos gigantes entre todas sus líneas. Ni siquiera desde el tiro de esquina afinaron su podrida puntería. No obstante, sus hombres más hábiles agarraron la bola, y con eso medio sanaron a sus compañeros, que parece se relajaron después de vencer al América, y sus cuerpos y mentes volaron en las nubes de la satisfacción de haber logrado la hazaña de llegar a la final. Del saque de manos surgió una terrible acción defensiva, en la que ninguno de los centrales ni Volpi se atrevieron a despejar. Cuando agonizaba el minuto 26, Camilo Zambetso, atinado en los últimos juegos, tuvo en su pata derecha el gol de la juventud eterna, pero con un chanclazo de madre enojada la mandó al saque de meta. Nunca no la saca, clava en el centro, el segundo palo. ¡Camilo! ¡Zambetso! El Gato Ortiz marcó una falta que no era, pero que si se pitó debió ser penal. El crack de Leo Fernández se la puso sencillita a Marcel, quien mejor se la regaló a los de la cabecera. A poco el Toluca va tomando ese ritmo, está tomando el control del juego y en cualquier momento va a caer. Martina, tranquilo. Pero como prácticamente nunca las predicciones de Jorge Campos, comentaristas, se hacen realidad, Romario Ibarra hizo pared involuntaria con Ruiz, arrastrando la bola al mismo tiempo que la dignidad choricera, para terminar empujándola al fondo de la red. Mientras esta niña se replanteaba si quiere seguir apoyando al Toluca el resto de su vida, los tuzos celebraban el 3-0. Tristísimo lo que estaban ejecutando los herederos de Pepe Cardoso, Hernán Cristante y Paulo César da Silva. Esta imagen de Ortega nos hizo recordar cuando tanta gente lo pedía en la selección nacional, aunque el que tenía que seguir pidiendo era el propio canterano americanista, pero un poco de ayuda divina. Una nueva oportunidad le ofrecieron los demonios del Averno a su representante en la tierra, pero ni Guzmán, ni Zambetso, ni Lucifer lograron empujar esa pelota a la red roja del arco. Muchos buenos valores les enseñan a los canteranos en la Universidad del Fútbol de Pachuca, excepto la piedad, porque después de otro nefasto tiro de esquina, se lanzaron al ataque para conseguir el suyo, sin ningún tipo de compasión. El cobro por la derecha lo remató el joven Isaiz, marcado nomás por su alma, así que saltó 15 milímetros para meter la cabeza y aniquilar al golero brasileño. 4-0 indicaba el marcador. Si lo de Monterrey en las semis fue un bailable, este ya calificaba para festival. Isaiz pudo hacer su doblete, solo que el disparo se abrió y pegó en el lado que no sube al marcador. Todavía antes del descanso, Volpi se amagó a sí mismo y el pase fue desastroso. Así se acababa la fatídica primera mitad. Los muy bien ganados abucheos rebotaron en todos los rincones del inmueble, y el rostro de Meneses era la imagen viva de la desgracia. Muy concentrados saltaron de vuelta los jugadores tuzos, mientras Ambriz le regalaba cariño a la Chofis, y sus cambios entraban al campo. Eran Brian Angulo y Fernando Navarro, en
lugar del desastroso Ortega y el infumable Zambetso. Fernández quiso con diferentes recortes, pero nada logró. Supervisado por el impasible Ambriz, hasta ahí llegó la reacción. Poncho Guzmán sacó un escopetazo con dirección exacta a la horquilla y a continuación Ibáñez cerró el contrarremate. Nadie se iba a acordar de esta jugada. Y es que en la instantánea el balón marca Voigt le llegó al máximo goleador del cuatrimestre, que definió la manita con un zurdazo inapelable, directo al ángulo del avergonzado Thiago Volpi. ¡Apareció Ibáñez y mete el quinto en 52 minutos! ¡Hay un solo equipo en la bombonera y es el Pachuca! ¡Warrior! ¡Warrior! ¡Avísame si en esa alcantarilla hay espacio para nosotros! Cero goles del local, 5 goles del visitante. El título de liga se definió en 52 cortos minutos, pero los otros 130 reglamentarios, más sus respectivos añadidos, se tenían que jugar. Ya muy relajada la defensa de Pachuca se echó a la hamaca y Navarrito debió aplicar la ley del ex, pero cuando un equipo entra torcido a la cancha, nada ni nadie lo puede enderezar. Almada nunca puede ser feliz, así que eligió enojarse cuando ya le querían sacar a Guzmán por la chofis, cuando él había mandado otro cambio. Las banderas que se tienen que agitar todo el partido ondulaban casi con desidia obligada, antes de que López sumara otros cuantos minutos a su numeralia. Los del Estado de México más o menos se empujaron unos metros, pero a zona baja Tuza y su arquero estaban a tope de su capacidad. Al 67 Leo Fernández se llevó un hombrazo en la cabeza, que no se podía marcar como penal. ¡Pongan huevos, diablos! ¡Pongan huevos! Cantaban los más insistentes aficionados, que activaron también las bombas de humo escarlata. A continuación las gradas prendieron tímidamente sus flashes y empezaron a cantar la de ¡sí se puede, sí se puede!, al tiempo de que Nico se iba a descansar desde muy temprano. El ambiente del Nemesio era de altura y con un pesito de amor propio sus futbolistas se aproximaron, utilizando el potente disparo del Fideo Álvarez, pero Ustari manos de piedra contuvo con mucha categoría. ¡Más y más!, gritaron los fieles seguidores del demonio, hasta que Jordan Sierra se dignó a devolverles un poquito de su gran amor, clavando un buen gol. Se iluminó otra vez el cielo con una importante cantidad de fuegos artificiales, que claramente no correspondían al marcador, solo que se les olvidó avisarle al responsable de encenderlos. De cualquier modo, ni el tanto, ni los cuetones, ni nada iba a cambiarle el futuro al Chorizo Power. Javier Eduardo se hizo presente con un calcetinazo infructuoso, justo cuando el cántico cambió a ¡sí se puede, Toluca, sí se puede! Pero como tú ya sabes, definitivamente no se pudo. En los últimos 10 minutos nada le ocurría al juego, con un Ambriz frustrado de la punta del cabello hasta las uñas de los pies y Almada intranquilo dentro de su tranquilidad. Ustari amarró con las garras un cabezazo que se quería colar, en lo que Marcel se desgañitaba exigiendo un penal, que bien pudo ser, pero como no fue, se desquitó con un guadañazo. Unos segunditos antes de que llegara la jugada de la esperanza, Televisa decidió tumbarle la transmisión de YouTube a su más grande competencia. ¿Quién sabe por cuál vengativa razón? Cuando se deshilachaba el último de los minutos de agregado, la sobria defensiva hidalguense cometió una tonta falta sobre el Fideo, que sonaba la chispita de luz que requería el Toluca para el juego de vuelta. El que no puedo dejar de señalar como uno de los hombres más importantes de la apertura 2022 agarró la pelota. Con su número 10 encaró al capitán contrario. Después de 11 pasitos chiquitos le metió toda la fuerza que pudo a la bola, pero don Oscar Ustari le puso el candado a su reja y por segundo penalti consecutivo efectuó una tajada majestuosa. No hubo más. 1-5, indicaba el marcador, lo que fue una losa de 100.000 toneladas de peso para los que tenían que pagar su visita. ¡Te juro que nunca te voy a abandonar! Claramente los más satisfechos y alegres por la tremenda victoria de su equipo eran los aficionados tuzos, que atascaron el Estadio Hidalgo a pesar de la reventa y los precios. No olvidar que la población de Pachuca ronda los 280.000 habitantes, por lo que el 10% de su gente se concentró ahí, en la segunda final de vuelta consecutiva que albergaba el recinto del Boulevard Felipe Ángeles. Mientras los futbolistas realizaban sus movimientos precompetitivos, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, nos hacía su presentación de negocios, contándonos quién sabe cuántos porcentajes de crecimiento económico para los equipos, pero muy poquito sobre el avance deportivo. Por su parte, Fox Sports nos preguntaba si este juego sería un trámite para el local, en un cuestionamiento bastante necio, visto lo visto en la final de Toluca. Afortunadamente para nosotros los amantes del fútbol, Guillermo Almada es un hombre serio y responsable de su profesión, por lo que alistó a sus muchachos para enfrentar la contienda,
como si ellos fueran los de la enorme desventaja. Ya cercanas las 19:36 horas del 30 de octubre de 2022, hora del centro de México, miembros del ejército mexicano formaron filas en un costado del campo, listos para interpretar el protocolo. De forma absolutamente plausible, se observaron pequeños cúmulos de aficionados vestidos de rojo, que acompañaron a los suyos hasta las últimas consecuencias, aunque entendiendo que esos vasos michelados serían lo mejor que iban a obtener en el huracán. Como una brillante sorpresa, el encargado de entregar el trofeo fue el profe Enrique Mesa, tres veces campeón con el Toluca de los veranos, y el encargado de llevar la quinta estrella al escudo del Pachuca. Además, esa inédita Copa Sudamericana, una colosal tela impresa con la imagen de Miguel Calero en todo lo alto de su casa predilecta, enmarcaba una de las cabeceras del inmueble, anticipando que la gloria estaba por llegar. Para disputar lo que México asumía como un juego burocrático, el empeñado Almada lanzó un once inicial de mucho respeto. El capitán número 5, Óscar Ustari, se puso los guantes para defender la red. En el centro de la saga se pararon los sudamericanos Gustavo Cabral y Óscar Murillo, flanqueados por Kevin Álvarez en la derecha y Mauricio Isais por la izquierda. El poderoso medio campo fue entregado a Eric Sánchez, Víctor Guzmán y Luis Chávez, mientras que los extremos fueron Paulino de la Fuente y Romario Ibarra. El único que podría fungir como el centro delantero era el jefe de goleo de la Apertura 2022, Nicolás Ibáñez. En total formaron 5 mexicanos por 6 extranjeros. Acompañados por estas nuevas ilustraciones de las mascotas de ambos equipos, la banda de guerra interpretó el segundo himno nacional de la final. Y con esta toma aérea, que ya se está haciendo costumbre en esta ciudad, todo quedó servidito para jugar al fútbol. Tristemente, del Toluca poco podemos decir, pues a pesar de que se esperaba más lucha en el juego de vuelta, lo único que lograron fue seguir demostrando que no eran dignos de participar en la llave por el título. No es dato menor que el cuerpo arbitral incluía a Karen Díaz, la mejor árbitra asistente de este país, de todas las mujeres y todos los hombres. Con su alineación festejaba el Premio Nacional del Deporte 2022, conseguido a pulso esta misma semana, además de su próxima participación en la Copa del Mundo. Una verdadera crack. En oposición observamos a César Ramos, el silbante que representará a la CONCACAF como árbitro central en Qatar, pero que en ese torneo ni siquiera le alcanzó para pitar la final y mejor lo mandaron al VAR. Volpi rezaba, quizás solicitando un poco de misericordia, pues en 2015 los Santos de la Laguna también les hartaron 5 goles en el juego de ida y ya no quería más candela. Con una bandera de cuadros que recordó el Gran Premio de México, que se ocurrió esa misma tarde, se guardaba un minuto de silencio para recordar a la madre de Raúl López, que lamentablemente falleció el pasado miércoles. Lo mismo que el padre de Juan Carlos Cacho, entrenador del Pachuca Femenil. Y entonces sí, arrancaba el último partido del 2022 para la Liga Mexicana de Fútbol. La visita tomó el balón en los primeros instantes, con ganas de mostrar dignidad, enfadando de inmediato al patrón Almada. Ambriz se veía ciertamente resignado, pero con la camiseta Under Armour bien puesta. El balón desviado le llegó a Ustari y Guillermo bramó como si fuera perdiendo. Cruzando la barrera del 8, Nico tuvo una velocidad, pero ni tocó ni definió. Navarrito anunció algo de intenciones, aunque el cabezazo fue a las manos y el Dedos López se descontroló en la entrada, ganándose la primera amarilla del compromiso, recibida con un rostro desencajado. El Pocho amagó con zapatazo a la valla, pero eligió toquecito a la media luna, en donde Chávez le pegó a Guado y luego a Paulino le fue a la mano, anulando todo. En la reanudación Ibarra hizo un túnel con movimientos de piernas y brazos muy elegantes, dejando todo para su número 10, que reventó la pelota y exigió el extraordinario vuelo de Volpi. La plana mayor del equipo hidalguense observaba con frío y calma el desarrollo del juego, en lo que su expectante público solo anhelaba el inicio de la celebración. El número 2 toluqueño cometió otra innecesaria faltita, haciendo sonreír al de Ecuador y reclamar al de la Ciudad de México. Cuando parecía que López era candidato para salir de cambio, recibió la única buena peinada de Carlos González, pegándole lo más pronto que pudo con esa gran pata derecha y provocando el extraño error de Ustari, que no pudo cubrir el primer palo. Aquí viene el Dedos, le pega de derecha, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Toluca! ¡Raúl el Dedos López se animó, se tuvo confianza! El Dedos celebró con rodillas al suelo y la mente en el recuerdo, ganando la única alegría para los del Estado de México. Por supuesto que la tensión de una fantasiosa remontada se hizo presente, chispeando en los narradores, los jugadores, los entrenadores y el público presente. No obstante, el peso de la realidad le cayó encima a nuestro siempre bizarro fútbol.
Antes, Leo Fernández caló al portero, a ver si volvió a fallar, pero ese crédito ya estaba en ceros. En serio, Calmada andaba al borde del paro cardíaco, aunque su zurdo favorito volvió a conectar con firmeza y Thiago sacó a lo voleibol. Al 29, Marcel Ruiz se cruzó en tiempo perfecto, exigiendo saque de meta y riéndose de su propia falsedad. Otra falta del dedos pudo convertirse en el segundo cartón, pero ya era demasiado castigo para los de Nachito Ambriz y su entregadísima afición. De nuevo, el Diablo estaba impedido para salir de su media cancha, con un Pachuca empecinado en erosionar los guantes del arquero brasileño. Cuando el ilusionado técnico rojo apuntaba movimientos tácticos en su tablita, Jan Meneses midió mal el vuelo del balón y al intentar despejarlo tocó con el brazo al 40-24. El árbitro marcó un penal que puede o no ser debatido, que puede o no ser reglamentario, pero lo que definitivamente es desesperante es la cantidad de tiempo extraviado, pues fue hasta el 44-7 que le hicieron trotar al monitor. Adonai Escobedo, de lo mejorcito durante el torneo, analizó, platicó y regresó para avisar que mantenía su decisión. La falta se cobró hasta el 47-11, lo que significa que perdimos casi 7 minutos en un nuevo absurdo. Igualmente, el Venado Tuerto falló, o más bien Thiago Volpi acertó, y de qué manera, lanzándose a su derecha con la mano extendida y expulsando con gran capacidad. Definitivamente este portero se merece una defensa 200 veces mejor. En el córner tuvo que despejar con los puños en dos ocasiones, hasta que la esférica le llegó al solitario Guzmán, quien tuvo tiempo de irse a pasear a Real del Monte, regresar a Pachuca, perfilarse y pegarle con el empeine izquierdo, esquivando a dos escarlatas que nomás estorbaron al vestido de negro. Grandísimo gol a base de empuje, que reconfirmaba que este campeonato iba a quedarse en la madriguera. Lo único malo es que tuvimos que volver a ver el arrítmico perreo del Pocho, poquito antes de que Adonai pitara el final de la primera mitad. Ya de vuelta, Ambriz lanzó sus últimas cartas, Fideo Álvarez y Camilo Zambetso. ¿Quién sabe por qué no los puso de inicio? A lo mejor pensaba que para el medio tiempo iría ganando por 2 o por 3. También entró Jared Ortega, que mejor se hubiera quedado en la banca, ya que volvió a ser el antagonista en zona baja. Al 48, Ibáñez se quedó cerca de resarcir su error desde el punto penal, aunque luego lo amonestaron por irse a estrellar con el nacido en Brasil. A Ortega lo rebasaron por velocidad y no le quedó más que quemar su cartucho amarillo, dando inicio a su debacle personal. Desde el borde del área nació una bellísima jugada de pizarrón, con el toque raso y directo de Chávez a Ibáñez, quien definió con maestría el ángulo entre un montón de seres humanos. El que llegara al fútbol mexicano por un precio de $647,000 aumentó su valor a punta de goles, demostrando que sí hay extranjeros que vale la pena traer. Ignacio Ambriz ya nomás se reía de su enclenque saga, a diferencia de los dueños del balón, que se alegraban en anticipación, lo mismo que el aliviado Almada. Al Cuchillo Baeza se le atoró gacho la rodilla, aunque no pasó a mayores, en lo que la banca de casa ya estaba calentando y la ola recorría de este a oeste las gradas. El terrible despeje del capitán chileno le dejó servida la bola a Paulino, que no supo dirigir esa rosca. Ambriz hizo sus matemáticas en la banca, decidiendo sacar a su número 10, como para lograr algo que nadie entendió y que nunca pasó. También el uruguayo hizo los suyos, pero él nomás para que el estadio aplaudiese a los próximos campeones. Marino recibió la pelota, solo que no supo qué hacer. Luego Jared coqueteó con la roja, aunque se dijo que fue limpio. La Luna ya quería que esto llegara a su fin para atestiguar el festejo. Ibáñez volvió a tener un penal, aunque ahora en movimiento, y también lo falló, expulsado por el hombre en la línea. No obstante, el muchacho Ortega se había barrido para intentar tapar el servicio, solo que la número 5 rebotó en su codo y se marcó otra falta dentro del área. Se habló mucho de que si primero le tocó la pierna y luego la mano, pero para este punto de la final, donde el marcador estaba 7-2, a nadie le pudo importar menos. Bueno, al VAR sí que le interesó alargar la ya de por sí extensa agonía del demonio, porque una vez más se mantuvo la decisión original. La amargada sonrisa del ex entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca ya era hasta triste de ver, pero más tristeza acumulaba Thiago Volpi, que veía cómo el sargento Cabral le clavaba el octavo gol en contra. Una masacre que convertía al Pachuca en el equipo que más goles ha anotado en una final del fútbol mexicano en toda la historia. Además de que la diferencia de 6 es la más amplia de todos los tiempos. Bestial lo de esta escuadra. Todavía el Pocho buscaba el doblete, cuando la afición empezó a corear, pidiendo la entrada de la Chofis, y Almada no tardó mucho en hacer caso, dando el ingreso al de las rasuradas cejas. El resto de los minutos fueron de pura vanidad estadística, porque De La Rosa falló el contrarremate tras atajada de Volpi,
y luego el Fideo logró tocar el poste, encabritando a ya sabes quién. Javier Eduardo tuvo en su izquierda la pelota que lo iba a dejar en la historia, pero en vez de enroscar la mandó de tres dedos. Y así una pizca de dudas, las autoridades mandaron a grabar el nombre del campeón y por fortuna al árbitro no se le ocurrió añadir más minutos. Fue por ello que sonó su silbato, celebrando el final del partido, del torneo y por supuesto el séptimo título de los Tuzos del Pachuca, que muy, pero muy merecidamente van a bordar otra estrella azul a su atascadísimo escudo, ese que presume todo lo que han conseguido. Los flashes, la humareda azul, los abrazos, los vítores, el retoque, los deportivos cantos del rival, el agradecimiento de Meneses, el sufrimiento de Mosquera, la mirada del paraguayo, las lágrimas de la cantera, las felicitaciones de Ambriz, la sonrisa del Pocho, el baile de Ibarra, la sudadera voladora, la extraña calma de Almada y el Estadio Hidalgo en esplendor fueron todas las imágenes vividas antes de la nueva salida del Ojitos Mesa, que a sus 74 años caminó serio hacia el pedestal de la Copa. Uno a uno, los Tuzos recibieron las medallas que les acreditaban como la mejor plantilla del torneo, esa que con un extraordinario fútbol desplegado le permitió a los Álvarez, Ustari, Guzmán, Iniestroza, Ibarra, Cabral, Murillo, Ibáñez, Chávez, Sánchez, Almada y compañía escribir su nombre como un completísimo equipo de leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció el camino del Pachuca rumbo a su séptimo título de liga? ¿Tú eres de los que piensan que Guillermo Almada podría dirigir a la selección mexicana? ¿Por qué crees que el Toluca fue tan pésimo finalista? ¿Cuál es tu opinión respecto a los equipos grandes en este país? Déjamelo saber en tus comentarios. Si disfrutaste de este partido a partido, regálanos un like y mándale el link a tus amigos futboleros para que observen cómo juega un equipo campeón. También te invito a que te sumes a este canal. La mejor manera en que nos puedes ayudar a crecer es suscribiéndote. Solo debes darle clic al botón rojo y activar las notificaciones para que te enteres cada vez que saquemos un nuevo video. Te recuerdo que vamos a viajar a Qatar para vivir en carne propia todo lo que ocurra en la Copa del Mundo. Así que ese es el mejor momento para que no te despegues de nosotros, incluso aunque vengas del futuro. Pues pase lo que pase, seguiremos narrando con el más profundo detalle todas las historias de leyendas del fútbol mexicano.